Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Autorizados Zacatecas. El día de hoy estoy aquí en Renault Zacatecas para platicarte y presentarte esta Stepway, que es modelo 2023 en su versión Intense, transmisión automática. Cuenta con un motor 1.6 litros, 4 cilindros, 16 válvulas, que tiene 113 caballos de fuerza y 114 libras-pie de torque. El rendimiento estimado por parte de Renault es de 15 kilómetros por litro en ciudad, 22, aproximadamente 22, 23 en carretera y 18 combinado. En la parte frontal vas a encontrar faros de doble óptica, una luz diurna en forma de C y faros antiniebla que son en halógeno. Al costado vas a encontrar unos rines de aluminio bitono diamantado de 16 pulgadas, que en la parte frontal cuenta con frenos de disco y en la parte trasera con frenos de tambor. Pero además cuenta con sistema de frenado ABS, control de tracción, control de estabilidad, su sistema de arranque en pendientes. Tiene además una altura. Esta versión, la versión Intense en transmisión automática, altura de 18 centímetros respecto al piso. Su estructura es reforzada, cuenta con unas barras transversales en las puertas para mayor seguridad de los ocupantes. En los espejos laterales ya trae incluida su luz direccional. En la parte de arriba encuentras su antena y sus rieles de techo con una carga mínima de 50 kilogramos. Ahora te presento la parte trasera. Cuenta con un spoiler, su aspersor, su tercera luz de freno. El medallón cuenta con antiempañante y su limpiador. Además encuentras la marca y el emblema en cromo y el nombre de la unidad en una pequeña calca. Sensores traseros, porque su cámara de reversa la encuentras aquí. Ahí está, justo en la parte de arriba de la placa. Para poder abrir la cajuela, presionas aquí. Mira, presionamos y ahora ya podemos levantar. Yo mido 1,75. Hay muy buena altura respecto a la cajuela. Encuentras en la parte interior su cubierta de privacidad. Cuenta con asientos abatibles en 60-40 y un espacio de carga de 320 litros cúbicos. Al costado izquierdo encuentras un poco de herramienta, igual al costado derecho. Levantamos el tapete y vas a encontrar su llanta de refacción, que es de tamaño compacta con su rin de acero. En la parte interior, mira, estos son sus materiales. Plástico en la parte de arriba, esto es corrugado. Cuenta con vidrios completamente eléctricos de un solo toque para todos los ocupantes. Espacio para objetos y un sonido de cuatro bocinas. Checa el detalle de los asientos. Son asientos completamente en tela. Cuenta con costuras en color naranja y este pequeño inserto del mismo color. Como te mencioné, son abatibles 60-40. Tiene estos botones. Hay que presionar un poquito fuerte. En la parte de atrás de los asientos del copiloto y del piloto cuenta con revisteros. Y para acceder, recuerda que tiene una altura al piso de 18 centímetros. Entonces, si hay que levantar un poquito la pierna. Nuevamente te repito mi altura, 1,75. Hay buen espacio para la cabeza, espacio para las rodillas y espacio para los pies. Como amenidad vas a encontrar un portavasos, pues los sujetadores aquí en esta parte de arriba de las ventanillas. No olvides suscribirte al canal y cualquier duda o comentario me la puedes dejar en la parte de abajo. Terminando la parte de atrás, cuenta con cabeceras de seguridad con ajuste manual. Sí. Cinturones también, mira, son de tres puntos. El tercero es estilo europeo con sus pretensores y anclaje ISOFIX. Mira, nuevamente te recuerdo, esta camioneta es la Stepway 2023 versión Intense, transmisión automática y, por cierto, tracción delantera. Nuevamente los materiales, plástico aquí en la parte de arriba, aquí nuevamente corrugado. Esto ya viene ligeramente acolchado en vinipiel. El bloqueo de los cristales, el cierre de cada una de las ventanas, como te mencioné, es de un solo toque para abrir y cerrar y espacio para objetos. El asiento del conductor viene aquí con un pequeño detalle en la orilla de vinipiel y el resto ya viene en tela con el incruste del nombre de la unidad, Stepway, en color blanco. Cuenta con ajuste de altura y ajuste en relación con la distancia a los pedales. Esta perilla nos va a ayudar para poder acomodar de mejor manera los espejos laterales, el botón para encender o apagar los sensores traseros y el botón para la cajuela. Ingresamos
a la camioneta, encuentras un volante forrado en piel con el emblema en cromo al centro. Cuenta con sus tacómetros, están juntos. Ahí están, son completamente análogos. Y del costado derecho encuentras la pequeña computadora de viaje. Cuenta también con su alerta para los cinturones de seguridad. La visera del copiloto trae su espejo de vanidad. En el centro vas a encontrar una luz en color ámbar. La visera del piloto trae cubierta para el espejo y listo. El espejo retrovisor cuenta con su ajuste manual de día y de noche. Toda esta parte que cubre un poco las salidas del aire acondicionado centrales y la pantalla trae negro brillante. Su botón de las intermitentes, el cierre centralizado de seguros, el encendido y el apagado de la pantalla para que veas qué tan rápido trabaja la pantalla. Y ya tú defines si es rápida o es lenta. Es pantalla de 7 pulgadas y trae conectividad por medio de cable de Apple CarPlay y Android Auto. Y aquí también incluye una pequeña entrada de 3.5. Aire acondicionado automático. Aquí espacio para objetos, es un poquito corrugado. Dos portavasos. Su palanca de velocidades también viene forrada en piel. El asiento del copiloto también tiene su ajuste para las piernas. Pues la guantera, como ya es clásico de parte de Renault, pues es una guantera bastante, bastante amplia. El precio te lo voy a dejar en la pantalla para no deberte esa información. Cuenta con 4 bolsas de aire, 2 frontales y 2 laterales. Entonces, nuevamente te pido que te suscribas al canal y te agradezco por ver el video. Cualquier duda o comentario me lo puedes dejar en la parte de abajo para poder resolverte la duda. Muchísimas gracias. Hasta luego.